Hola, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta gran comunidad internacional. Sabemos que hay personas de 14 países aquí. Me presento, mi nombre es Constanza Severín. Represento a la Fundación Olivo, estoy encargada de su área de educación. Olivo es una fundación que apoya a organizaciones y a proyectos en educación, en cultura y espacios públicos. Por eso es que estamos aquí. Hemos apoyado el proyecto Mis Primeras Señas. Este ha sido una gran iniciativa considerada por Olivo y agradecemos especialmente el trabajo del Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal y a su equipo que han hecho un trabajo increíble, ¿ya? Este proyecto tiene un especial valor porque aporta de manera significativa a resolver una necesidad real, urgente, que tiene que ver con el derecho de los niños y niñas sordos. El lenguaje es una herramienta esencial para desarrollar la cognición, la modulación de las propias emociones y la interacción social. Cada niño y niña debe tener la posibilidad de comunicarse con su propia familia y poder formar parte de su entorno social. Este material permite que las familias y los equipos educativos de las escuelas que atienden a niños y niñas sordas puedan utilizarlo con todo el grupo, con los niños sordos y oyentes, ¿cierto? Y derribar barreras de la comunicación con un lenguaje apropiado y estimulante para el nivel parvulario en su conjunto. Quiero agradecer nuevamente el gran trabajo de este equipo y Rafael, te dejo a ti para que puedas saludar. Hola a todas y a todos. Es un placer saludarles y dar inicio junto a Constanza de Fundación Olivo a este webinar internacional del proyecto Mis Primeras Señas. Reciban todas y todos un cordial saludo de bienvenida en este espacio de encuentro y diversidad a comunidades escolares, familias, mediadores, agentes culturales, artistas, oyentes y no oyentes, y todas y todos quienes se inscribieron desde los distintos países participantes. Mi nombre es Rafael Gómez, soy director de la Fundación ACM en Chile y que junto a un equipo de compañeros y amigos de la Fundación impulsamos también en otros países iberoamericanos el construir un mundo mejor a través de la capacidad transformadora de la educación y la cultura con el propósito de educar en el bien común. Uno de nuestros desafíos estratégicos tiene que ver o desarrollar programas de equidad educativa. Trabajamos para que ninguna niña, ningún niño, ningún joven se quede atrás, en especial de aquellos contextos más vulnerados de riesgo de exclusión social. Por eso nos hace mucha ilusión y todo el sentido de este encuentro con foco en la primera infancia sorda. Valoramos este espacio como uno de innovación, ya que genera y pondrá a disposición recursos concretos y material tanto audiovisual como pedagógico que esperamos tengan una incidencia en la inclusión de niñas y niñas sordas, pero también desde la empatía y la sensibilidad de quienes no lo somos. También tenemos el convencimiento que este es un espacio de transformación en la construcción de un mundo donde todos cabemos desde nuestras diversas capacidades y desde la igualdad de oportunidades para todas y todos. Con la Fundación Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal ya nos conocemos hace un tiempo, cuando el 2019 ganó una experiencia a nivel nacional y fue representante a nivel iberoamericano del concurso de educación en derechos humanos organizado por la Fundación ECM y la OEI. Desde entonces conocemos su trayectoria con todo el profesionalismo y convicción que han puesto en diversas iniciativas en favor del reconocimiento de la cultura sorda. Y hoy es un hito relevante poder compartir este proyecto con ustedes. Por ello, deseándoles de ya mucho éxito, dejo con ustedes a Macarena. Hola, hola. Muy bien. Aprovecho primero de tomarme un minuto en relación a entregar, ¿cierto?, una conmemoración a una persona que luchó por la comunidad, por derribar barreras,
para nosotros como equipo, parte de nuestro objetivo es cumplir con su legado, ¿cierto? Con su interés, con esto, con las barreras que hay en torno al acceso de la lengua natural y de la cultura de las niñeces. Eso es algo, es parte de nuestro objetivo. Y nosotros empezamos esto ya hace un año y queremos que esta lucha y estas actividades y toda la motivación que tenemos frente a estas problemáticas generen valor para seguir rompiendo estas barreras, ¿cierto? Que sean una, que nos iluminen en este camino y que la biculturalidad, el bilingüismo sean parte del mundo y se cumpla esta educación. Bueno, además agradecer a esta mujer, ¿cierto? Y a su imagen que nos deja. Quisiera hacerles presentación de Fundación Lóbulo Temporal, darles la bienvenida a esta actividad tan importante que queremos mostrarle. Me presento, mi nombre es Macarena, ¿sí? Esta es mi seña. Es mi nombre en señas y les doy la más cordial bienvenida a todos quienes han accedido. Quiero mostrarles, tengo el agrado de mostrarles y presentarles este proyecto. Ojalá que pueda difundirse a distintos lugares para lograr que la lengua, bueno, no solamente la lengua, sino que les vamos a mostrar algo muy nuevo además en temas artísticos. Entonces, el objetivo de esto es jugar a leer, ¿sí? Se da una situación en que los niños pueden leer a través del movimiento, a través del arte, a través de ciertos videos que vamos a ir mostrándoles. Y este año, este proyecto, mis primeras señas, es un proyecto que rescata la lengua natural, en donde está enfocado a la lengua de señas y a toda la accesibilidad que se da para los niños y las niñas. Pero no solo a las personas sordas y a los niños y las niñas sordas, sino que a los niños en general, ¿sí? Esto es un programa, además, que está pensado en el trabajo para los niños, para que puedan acceder de manera visual a él. Y, bueno, por supuesto que agradecemos el apoyo que hemos recibido de Fundación Olivo y también de Fundación SM, que ha permitido que podamos ir avanzando en el trabajo en relación a la cultura sorda. Y además agradecer también el apoyo, el financiamiento de nuestro proyecto. Son muchos estados del Ministerio de Derechos Humanos, el Centro de Educadores Sordos, el Centro Cultural de Antonio y también Plaza Espectáculo. Les agradecemos enormemente por su apoyo para poder avanzar en este proceso y que mis primeras señas se haya logrado, que no haya quedado solo en ideas o en papel. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora les doy la palabra a Viana, la responsable de este proyecto. Disculpen, ahí sí. Bienvenidas y bienvenidos. Yo voy a dar continuación al PPT del proyecto Mis Primeras Señas. Denme un segundito para poder compartir con ustedes. Ahí. Bueno, como Maca me presentó, mi nombre es Viviana Corbalán, soy la directora de la Fundación Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal y la directora general del proyecto Mis Primeras Señas. Mi nombre en lengua de señas es este. Y mi parte de la presentación
es el área de las etapas del proyecto, como de qué se trató todo este proyecto, y también la parte audiovisual. Antes que comencemos con esta presentación y de todo el proyecto, me gustaría mucho mencionarles cómo va a ser esta presentación. Se destaca siempre a la expositora, y cada expositora y expositor va a ir acompañado con intérpretes de Chile y de Brasil. Estos van a ir cambiando a la medida que va transcurriendo el tiempo. Esta actividad es expositiva, por eso también tenemos los micrófonos silenciados, y al final va a estar un espacio de preguntas y comentarios, lo cual les vamos a solicitar con mucho respeto a los oyentes que puedan escribir sus preguntas, y las vamos a ir recibiendo y recepcionando, y a las personas sordas al final pueden levantar su mano, así vamos a poder ver visualmente quién quiere dar su palabra, y pueden encender sus cámaras y poner sus comentarios. Bueno, primero que todo, la Fundación ya lleva 10 años de trayectoria. Trabajamos con el objetivo de promover la inclusión y el desarrollo de la comunidad sorda de Chile y del mundo. Nuestra fundación, nuestro corazoncito, digamos, como nuestro motor de trabajo, es a partir de la cultura sorda, el respeto hacia esta cultura, y trabajamos desde el lenguaje artístico audiovisual, que siempre va acompañado de investigación, de la educación, de mediación artística, también estamos realizando de forma paralela también programas de inclusión y extensión. Nuestro equipo de proyecto es un equipo interdisciplinario entre oyentes y sordos. Carolina, que es nuestra compañera narradora, Macarena, mediadora, Juan Luis, también mediador, Cristiano, que es nuestro asesor de vernáculo visual de Brasil, y todas las que estamos abajo somos los integrantes oyentes, Maribel, Valentina y Daniela, del equipo de investigación, y Francisco y yo, que también estábamos a cargo de la parte audiovisual. El día de hoy somos 5 las expositoras oyentes y sordas. De Chile nos acompaña Paulina Natalia, interpretación, y en Libras, en lengua de señas brasileña, Janaina y Rogerio. Muchas gracias al equipo. Y bueno, para poder comenzar cómo surgió este proyecto, entramos como a la etapa de la génesis, ¿cierto? Partimos en el año 2020, cuando estábamos en la crisis sanitaria de la pandemia, y una de las cosas que empezamos a cuestionarnos con esto de la privación de libertad, cómo lo estaban haciendo los niños sordos y las niñas sordas en esta etapa de la educación cuando sus escuelas estaban cerradas, entendiendo sí, que los estudiantes sordos están en escuelas especiales, donde tienen sus referentes, donde hay la lengua de señas, hay un incentivo en ese sentido, y están en escuelas especiales o escuelas de integración, que muchas veces en estas escuelas no reciben todas las adecuaciones y la implementación para poder educarse en su lengua y con sus características visuales, ¿cierto? Entonces, se suma a esto un tercer componente, a esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo aprende la lengua de señas la niña sorda? A la problemática de sus familias, ¿ya? Que a nosotros nos llamó mucho la atención que en el campo de la privación de libertad iban a estar muy resguardados dentro de sus casas, y ahí en sus casas también existe un gran problema, ¿cierto? Que las personas sordas nacen entre un 90 y un 95% en familias de oyentes, y solo el 5% de ellas sabe y utiliza la lengua de señas. Entonces tenemos un gran porcentaje, un gran universo de niños y niñas que están creciendo y se están desarrollando cognitivamente, emocionalmente, socialmente, creativamente, en un espacio donde no se pueden comunicar, no saben cómo nombrar el mundo, cómo nombrarse a sí mismo muchas veces. Entonces era algo que nos empezó a preocupar mucho, sobre todo se acrecentó en el momento de la pandemia. Hicimos un video que se llama Niños y Niñas Sordas en Pandemia, que está en nuestras plataformas de las redes sociales, y ahí mostramos estas problemáticas que yo les menciono recientemente. Después hicimos el trabajo de las vocales, y aquí nos dimos cuenta también con la comunidad sorda que las vocales era español y era signado, y que no estábamos fomentando la lengua de señas, sino que estábamos también fomentando el español, pero no estaba focalizado en la lengua de señas, y nuestra preocupación estaba ahí, en la lengua de señas. Entonces, desde toda esta reflexión, desde el año 2020, se construye la idea de mis primeras señas, con este equipo interdisciplinario entre oyentes y sordos. Y el objetivo era, claro, fomentar la lengua de señas chilena en la infancia, principalmente en la infancia sorda, sin ser excluyente la oyente, por eso tiene estas cápsulas que realizamos, tienen accesibilidad, sonido, música, y era fomentar en el fondo esta lengua. Como una especie, por decirlo de una forma rápida, es una especie de alfabetización. Necesitamos alfabetizar a los niños y las niñas, pero en lengua de señas, no en español. Necesitamos que primero aprendan su lengua. Entonces, nuestro proyecto
transcurre durante un año, 4 meses, donde realizamos diferentes etapas. En las etapas de trabajo encontramos la primera, que es el diagnóstico, donde trabajamos con un equipo de compañeras de ciencias sociales, donde realizamos investigación, vimos literatura, hicimos entrevistas a personas profesionales relacionadas a la literatura sorda, a la educación, a la cultura. Entonces pudimos tener un bagaje y poder llegar a conclusiones y recomendaciones de cómo deberían trabajar las cápsulas, cómo tendrían que ser esas cápsulas. Lóbulo Temporal ya lleva 10 años trabajando la parte audiovisual, pero nunca habíamos trabajado las infancias y era muy importante tener estas recomendaciones y esta visión. A partir de eso, trabajamos con un equipo de personas sordas y codiseñamos los videos en conjunto con la asesoría también de Cristiano, que es de Brasil, que nos puede ayudar en el fondo, porque estas cápsulas traían no solo la lengua de señas, sino que también este lenguaje nuevo para nosotros que se llama vernáculo visual, que más adelante les vamos a comentar de qué se trata. Posteriormente hicimos una guía pedagógica, también con otro equipo y con apoyo de personas sordas, de cómo debería, cómo podríamos aconsejar o hacer una guía, sin ser obviamente estrictos en eso, que demos libertad, pero que pueda servir de una guía para iniciarse en el tema de la lengua de señas y en el vernáculo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra infancia a que puedan aprender, cierto? Está bien enfocado en el tema de párvulo, está bien sujeto también al currículum, pero también es muy flexible porque se puede trabajar en casa o en otros contextos. Así que si hay personas que no están en el campo de la educación, siéntanse muy libres de darle una vuelta a la guía pedagógica y a los videos. Después hubo una etapa de talleres, donde realizamos 2 talleres, uno de introducción de lengua de señas y cultura sorda, y otro taller que se llama vernáculo visual. Ambos talleres los realizamos a profesoras en este caso, participaron puras mujeres de distintos colegios, y le hicimos a las familias de los estudiantes sordos. Las profesoras, con lo aprendido, hicieron un taller a los estudiantes. Entonces, no solo llegamos a estos 2 mediadores, que son las familias y las educadoras, sino que también llegamos de forma indirecta a los estudiantes. Paralelamente, el trabajo de evaluación fue, como dije recién, paralelo a todo el proceso. Vale decir que el equipo de evaluación iba haciendo seguimiento a todas las etapas, no solamente a los participantes que se incluyen o que gozaron un poco del taller y de las cápsulas, sino también del equipo que trabajábamos en este proyecto. Entonces, cuestionándonos cuáles son los aprendizajes, las reflexiones, ese fue el rol de esa evaluación. Y tenemos la etapa de difusión en la que encontramos ahora, que le damos muchas gracias por estar asistiendo a esto, vamos a conocer nuestro proyecto y después cerramos todo esto con un informe. Trabajamos con 3 colegios con estudiantes sordos en 2 regiones de Chile, 25 estudiantes, ahí están los números y los estudiantes con los que trabajamos. Y me gustaría muchísimo poder parar esta presentación y compartirles una de las cápsulas audiovisuales que realizamos. Estas están todas liberadas desde hoy día, y un poquito más adelante en la presentación les voy a contar más. Este video dura 10 minutos y tiene una etapa de una introducción, lengua de señas y vernáculo. El vernáculo es el que tiene el fondo negro. Voy a poner play, tiene sonido, así que para que tomen atención los oyentes también. Allá arriba en el cielo hay distintos pájaros, uno fuerte y veloz y otro más pequeño. ¿Ustedes los han visto? ¿Los conocen? Esperen, yo se los voy a mostrar. Pongan mucha atención. ¿Qué pasa? ¡Ajá! 1, 2, 3. ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Acá adentro? ¡Sí, acá adentro hay un animal! ¡Vengan, vengan a conocerlo!
¡Increíble! ¿Vieron al animal? ¿Lo vieron allá adentro? Estoy segura que sí. A ver, espérenme. Entonces, allá arriba en el cielo, lejos, hay animales. ¿Cuáles? Pájaros, sí, pájaros, lejos, muy lejos, volando. ¿Y los han visto volar? ¿Los conocen? ¿Sí o no? Yo les voy a mostrar unas fotografías. Vengan conmigo, vamos, vamos. Ese es un cielo, qué bonito es. Esperen. Uno, dos, tres. ¡Oh, guau! ¿Eso qué es? Es un ave. Es un cóndor. Y su seña es esta. A ver, miren ustedes con detención. Observen todas sus características físicas. Yo se las voy a mostrar. Ahora, otro. ¡Sí! Ese es. ¿Cuál es? Es un pato. Y en lengua de señas se dice así. Esperen, les mostraré cómo es. ¡Oh! ¡Sí! Ahora viene otro. ¡Halcón! Y en lengua de señas es así. Les muestro cómo se describe. Aquí hay otro. Sí, ¿ese cuál es? Es el gallo. En lengua de señas se dice así. Les mostraré cómo es. Existen muchos tipos de aves diferentes. Por ejemplo, ajá, ¿ven cómo son? Hay aves con picos pequeños, otros grandes, curvos y puntiagudos, todos diferentes. ¿Ustedes recuerdan el cóndor? ¿Lo recuerdan? ¿Y me gustaría ver una historia sobre el cóndor? ¿Sí? Primero. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí! ¡Vengan, vengan! ¡Vamos a verla! ¡Uf! ¡El conejo se salvó! ¡Menos mal! ¡Ups! No, ya no más. ¡Chao! ¿Y ahora?
pasa? ¿Por qué estoy aquí? Ustedes verán un video para aprender vocabulario. Primero, lengua de señas. Y segundo, palabras en español. Animal. Animal. A-N-I-M-A-L. A-N-I-M-A-L. Animal. Ave. Ave. A, B, E. A, B, E. Ave. Cóndor. Cóndor. C, O, N, D, O, R. C, O, N, D, O, R. Cóndor. Pato. Pato. P, A, T, O. P, A, T, O. Pato. Halcón. Halcón. H, A, L, C, O, N. H, A, L, C, O, N. Halcón. Gallo. Gallo. G, A, L, L, O. G, A, L, L, O. Gallo. Conejo. Conejo. C, O, N, E, J, O. C, O, N, E, J, O. Conejo. Cielo. Cielo. C, I, E, L, O. C, I, E, L, O. Cielo. Bueno, ese es el video de el primero que liberamos para todas y todos ustedes. Voy a seguir compartiéndoles el PPT para comentarles más en profundidad lo que es este video. Muchas gracias ahí por los aplausos en señas. Bueno, la estructura narrativa audiovisual. Primero, constó de un inicio, ¿cierto? Cuando ven esta animación que entra, pensamos que debía ser algo bien llamativo y que se pudiese caracterizar nuestro programa audiovisual y que cada vez que se viera y se escuchase eso, los niños y las niñas pudieran relacionarlo a que vienen mis primeras señas, ¿cierto? Después viene una etapa donde ella está, la exploradora, es una exploradora, mujer, sorda, que está buscando, ¿cierto? En un lugar, y eso es una introducción al video. Esto está en lengua de señas chilena, pero una lengua de señas muy básica. Con Carolina trabajamos eso pensando siempre que debía ser la lengua de señas muy comprensible
para niños que estaban adquiriendo la lengua y otros que no supiesen nada de lengua de señas. Entonces, que eso fuese también un apoyo. Después, toda esa parte oscura que ustedes vieron y que estaba en silencio, sin música, es vernáculo visual. Y sentimos ese respeto por ese lenguaje y no le pusimos música también para que exista esta diversidad donde las personas sordas se expresan con el cuerpo y el sonido no es un elemento más para dentro de la apreciación artística. Entonces ahí se trabaja la descripción. Aquí lo que hizo la narradora fue describir las partes del animal y también sus movimientos, su característica también psicológica, ¿no? Cómo se mueve, cómo se caracteriza. Después tenemos la otra etapa del lenguaje, lengua de señas chilena. Tenemos a que la narradora muestra que no solamente existe un cóndor, sino que existen otras aves. Y así también es súper importante porque los niños aprenden, y las niñas también, que la lengua de señas se dice tanto de esa forma para cada animal, pero también existe una forma en vernáculo visual para poder caracterizarlo y podemos conocerlo. Después tenemos otra etapa de vernáculo, que volvemos a este fondo oscuro, sin música, y aquí nuestra narradora lo que expone es una historia, donde tiene un inicio, un desarrollo y un final, donde se eligen dos personajes y una persecución, ¿cierto? Y ahí también está el clímax, hay un desenlace, lo van a comer o no se lo comen, entonces eso también mantiene mucho la atención de los niños y las niñas, entonces era muy importante poder generar una historia para que ellos también puedan ver, ¿cierto? Que se pueden construir historias a través de este lenguaje. Después tuvimos un cierre muy breve y la última parte es el glosario, es como el guiño que nosotros hacemos al español, donde la narradora cuenta que va a ser el vocabulario y muestra todas las palabras, o sea, las señas ocupadas en el video y con imágenes, con la fotografía, la imagen de apoyo es muy importante dentro de la comunidad sorda. Ella muestra la seña, por ejemplo, animal, la foto de animal, animal, y después lo dice de forma rápida o natural como hacen los sordos, animal en dactilógico, que sería el abecedario manual, y después hacemos una división de plano y ponemos más lento a más lento y se hace la relación con el español. Y después se muestra la palabra en español, cosa que quede muy claro esta relación. ¿Ya? Que no solamente es la lengua de señas y el vernáculo, sino que también está esta otra lengua que es el español. Bueno, nosotros vamos a lanzar, hoy día ya está libre en YouTube, el proyecto internacional, nacional e internacional de mis primeras señas. Lanzamos tres videos. El primer video que no lo mostré aquí, que las dejo cordialmente para que lo puedan ver después con tranquilidad. Primero, donde nuestra narradora motiva a que para poder trabajar con el cuerpo tenemos que tomar conciencia del cuerpo. Entonces tenemos cejas, ojos, y copien, y es una especie de ejercicio para comenzar, ¿ya? Después el segundo video es el que ustedes vieron, y el tercer video nosotros le pusimos que es un video de vernáculo, porque sacamos las partes que están en negro y las dejamos en un solo video para que también lo podamos compartir con otros países. Es una pieza audiovisual internacional porque el vernáculo visual es común, ¿no? Son códigos visuales que tenemos los humanos para poder relacionarnos y vemos en la vida. Entonces, eso es un segundito. Eso es muy importante también porque esas cápsulas que son internacionales pueden ser vistas en cualquier parte del mundo, tanto para oyentes como sordos, y se puede disfrutar de la narración, de la descripción. Es un lenguaje artístico, entonces no interviene nada si somos oyentes o sordos, o chinos, argentinos, chilenas o de qué parte del mundo, ¿cierto? Entonces el lanzamiento que viene la próxima semana, el 26 de octubre, lanzamos el video del pez, y el 2 de noviembre lanzamos el video del perro. Entonces invitamos en esta ocasión a que se suscriban a YouTube de la Fundación. Con esa suscripción, ustedes les va a poder llegar una notificación que nosotros estamos subiendo los videos, ¿ya? Y aparte también pueden disfrutar de los otros videos que hemos realizado con la comunidad sorda. Entonces, con la participación de este Zoom, vamos a entregarles obviamente un certificado de participación. Van a estar estas cápsulas liberadas para ustedes, donde ustedes la quieran disfrutar y trabajar con niños y también con adolescentes y adultos. Es súper libre. Y la guía pedagógica que también va a llegar a ustedes a su correo. Espero la próxima semana llegue todo esto. Y ahí tendrán una guía pedagógica de apoyo de cómo utilizar estas cápsulas audiovisuales. Así que, bueno, ahora dejo invitada a nuestra compañera Valentina
que les va a contar de qué se trata y qué significa el tema del vernáculo visual. Vamos también a aprovechar de hacer el cambio de intérprete. Ahí sí. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Valentina Urrutia y mi nombre en lengua de señas es este. Ahí Vivi va a presentar el PPT, ¿verdad? Para que podamos comenzar. Yo les voy a hablar muy brevemente y en términos muy generales respecto de lo que nosotras aprendimos en la etapa de diagnóstico de este proyecto. Yo soy parte del equipo de investigación. Y para nosotras es súper importante también transmitirles que detrás de todo lo que nosotras hicimos, ¿verdad? Hubo un trabajo intenso donde revisamos autores, autoras, donde revisamos distintos materiales que nos ayudaron a comprender lo que es el vernáculo visual. Y desde ese punto de vista queremos también transmitírselos a ustedes para que vayamos hablando en el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, como ahí bien aparece, ¿verdad? El vernáculo visual es un lenguaje artístico universal, ¿cierto? El concepto de vernáculo visual como tal fue desarrollado por Bernard Brack, ¿ya? Él fue un famoso actor sordo norteamericano, productor, director, dramaturgo y cofundador del Teatro Nacional de Sordos. Él contribuyó de manera muy importante a potenciar la cultura escénica sorda. En este sentido, el vernáculo visual es parte de la literatura sorda, ¿ya? La literatura en general emerge de un grupo que comparte una cultura, una identidad y una historia. En este sentido, entonces, podemos decir que la expresión de literatura sorda se utiliza para dar entonces cuenta de aquellas historias en lengua de señas que incorporan la identidad y la cultura sorda en su narrativa, dando cuenta finalmente de la forma en que las personas sordas perciben y experimentan el mundo. En este sentido, entonces, queremos destacar que existen tres elementos que son súper centrales del vernáculo visual y que fueron los elementos que nosotras también utilizamos en el proyecto. Por una parte, tiene que ver con la iconicidad, ¿verdad? Que esto ocurre cuando una o más características de una seña reflejan la característica del concepto, ¿verdad? O de la actividad que se simboliza. Como, por ejemplo, la seña internacional para bebé, que acá lo voy a hacer más atrás para que se vea, pero es así, ¿cierto? Y eso es algo que todos podemos identificar, eso es algo icónico que simboliza y representa lo que nosotros queremos transmitir. Y el vernáculo visual trabaja muchísimo desde con esos elementos, ¿verdad? También tenemos la no traducción. El vernáculo visual no puede ser traducido al lenguaje hablado, porque es esencialmente visual, como su nombre lo dice, es arte visual, como también Viviana manifestaba, ¿cierto? Entonces, el escribirlo haría que se perdieran todas las sutilezas, los matices y la riqueza de esta expresión artística. Y finalmente, estos dos elementos también nos llevan a que este es un lenguaje universal y es transversal al ser icónico, al ser visual, como también mencionaba Viviana, y eso es algo que lo hace asequible para todas las personas que estén interesadas en poder disfrutar de esta expresión artística. Y eso es lo que a nosotras también nos pareció muy interesante y muy atractivo para poder llegar a todos los niños y niñas abordando, ¿cierto?, todas las diferencias, incorporando todas las lenguas, todos los idiomas, traspasando fronteras, y finalmente utilizando nuestro cuerpo y aprendiendo también de la comunidad sorda y de este arte que nos pareció fascinante. En este sentido, entonces, también hay sumar que el vernáculo visual, ¿cierto?, es interpretado principalmente por artistas sordos y sordas, y que ha sido históricamente utilizado de forma natural e intuitiva por la comunidad sorda, incluso antes de que se le diera un nombre, ¿verdad? Se utilizaba mucho como una técnica para contar historias, ¿cierto?
Y en este sentido, queríamos nosotros también enfatizar que, independiente de que sea algo que se dé de manera natural, ¿verdad?, y espontánea, sigue siendo una técnica artística, por lo tanto requiere de un trabajo del artista, ¿cierto?, de poder adquirir la técnica, implica disciplina, implica practicar, implica comprender los elementos que conforman el vernáculo visual, ¿verdad? Entonces ahí es donde también se va perfeccionando la técnica y utilizando estas habilidades muchas veces innatas, ¿verdad?, de la comunidad sorda, ¿cierto? Y eso potenciándolo y enriqueciéndolo para poder perfeccionarse en esta técnica. Entonces, agregar que esta forma literaria, ¿cierto?, se teje como una acción a través de las señas, los gestos, los movimientos y las expresiones. Esto es como el corazón, ¿verdad?, del vernáculo visual. Y acá hay un elemento que es súper interesante y que nosotras también utilizamos muchísimo en la producción, ¿verdad?, de la cápsula, que tiene que ver con la imitación de los elementos cinematográficos, como el primer plano, la visión panorámica, los encuadres. Todo eso es muy característico del vernáculo visual, porque finalmente lo que busca esta expresión artística es capturar el mundo en toda su complejidad visual. Entonces, los elementos del cine contribuyen muchísimo para aquello. Por ejemplo, cuando mirábamos el vernáculo visual, ¿verdad?, que presentaba Carolina, respecto del ave, ¿cierto?, que está este elemento donde uno entiende que hay algo que se está, ¿cierto?, como aproximando, y luego adquiere, está un poquito más cerca, y luego el artista se transforma, ¿verdad?, en el ave, y eso nos va dando esta idea de perspectiva, etcétera, que son técnicas propias del cine y que se incorporan en esta expresión artística de manera muy importante, muy transversal. Y entonces nosotros nada, queremos ahora, yo le quiero dar el pase a mi compañera, porque finalmente Carolina es la que nos va a contar ya desde la práctica. Yo les hice ahí un pequeño barrido de la teoría, y ahora Carolina, la artista, nos va a contar desde su propia experiencia cómo esto se baja a esta producción. Bien, saludarles a todos. Bien, sí, ahora sí, perfecto, entonces puedo comenzar. Primero agradecerles a todos y a todas quienes están participando en esta actividad sobre vernáculo visual que me parece muy interesante, ¿cierto? Bueno, yo soy Carolina, un gusto conocerles. Y les quería comentar sobre el vernáculo visual, que wow, es como, no es fácil, para nada, es bastante complicado. Pensando, por ejemplo, en el profesor sordo de Brasil, quien me enseñó sobre vernáculo. Yo me acordaba y pensaba que no era fácil para nada, es una actividad súper profunda, muy compleja, que tiene 9 etapas o pasos, 9 elementos para poder considerar. Ahí están incluidos los planos, por ejemplo, y todo eso es vernáculo visual. Y con el equipo nosotros pensamos directamente en los niños, entre 3 y 6 años de edad aproximadamente. Y pensamos en qué profesores, porque profesionales no somos, y ahí se nos ocurrió la idea de en vez de tener a 9 personas, sino considerar 4 pensando en las infancias sordas. Disminuimos de 9 a 4 en el trabajo colectivo. Primero utilizamos, por ejemplo, usar el cuerpo también, ocupar ritmos entre movimientos más rápidos y más lentos, ¿sí? Y ahí entra ahí nosotros, ok, tomamos decisiones para poder preparar y producir el video. Ya, después de pasar esta etapa, continuamos con la investigación, leímos mucho, buscamos información, pensamos a ver qué sería atractivo para los niños, porque pensamos, ¿ya podemos elegir cualquier cosa? No, tenemos que pensar en los niños y en lo que en realidad ellos, no sé, puedan ver todos los días, si conocen algo o no lo conocen, por ejemplo. Y entre muchos elementos que teníamos
en consideración, llegamos también a 4 o 5, lo redujimos entre 4 y 5 hasta llegar a 1, que era el cóndor, que ese fue el objeto que nosotros escogimos y que conocimos, ¿cierto? Después, ¿cómo narrar una historia en relación a esto? Y ahí tratamos de investigar y revisamos aspectos culturales, por ejemplo, como las características físicas del cóndor, y los niños a lo mejor, si culturalmente no conocen el ave, sería completamente, o sea, tremendamente difícil poder comprender la medida que uno pudiera usar el vernáculo visual, ¿cierto? Entonces, a ver, buscamos en YouTube, miramos un video de las aves, de lo que fuera más interesante también poder compartirles. También agregábamos más elementos para poder narrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era el movimiento de las alas? Si acá estaba, si es culturalmente chileno, por ejemplo, no sé, el cóndor es parte de los chistes, de las bromas, de, no sé, como antes también les mostraba la forma en que el cóndor puede aparecer en los relatos. Por ejemplo, el cóndor no se comió al conejo, como vieron en el video, sino que el conejo escapó y se salvó, ¿cierto? Entonces, tratamos también de relacionar estos elementos con algunas experiencias cotidianas. Entonces, por ejemplo, pensamos en el conejo y incluirlo como parte de la historia también. Después pensamos, a ver, ¿cómo pueden ser las expresiones, los movimientos corporales, las características o los movimientos del cuello? Y ahí tuvimos que seguir investigando con mayor profundidad, por supuesto, y dándole vida al conejo a través del cuerpo, moviéndonos de cierta forma también, ocupando las cejas o los movimientos de las cejas de tal manera que pudiera representar de la mejor forma, ¿cierto? Y eso fue un gran esfuerzo, fue un desafío tremendo poder representar el vernáculo visual. Fue muy, muy, muy complejo. Pero igual en mi experiencia, saben que fue bastante bonita trabajar con vernáculo visual, porque además uno ayuda a los niños y niñas sordas también, y uno se da cuenta fácilmente cómo ellos pueden incorporarlo. Y así, mientras más experiencia tienen, van a crecer y desarrollar más habilidades a medida que van creciendo. Entonces, me pareció que esta actividad fue esta experiencia muy, muy bonita. Eso. Sigamos a la que viene. ¿Bien? Sí, dale más, Vivi, por favor, si puedes seguir adelante. Sí, ahí. A ver. No, la anterior, por favor. Ah, ya, entonces, un poquito, en el dibujo, perdón, en el dibujo, Vivi, una, en el dibujo, déjala en el dibujo, claro, ahí. Bien, por ejemplo, entonces nosotros, mientras practicábamos, qué sé yo, ya lo primero que hicimos fue, por ejemplo, ver una foto y además un video en YouTube de cómo era la expresión o las características de esta ave para poder incorporarla y representarla a través del vernáculo visual. Y ahí fue un estudio muy largo que tenía que practicar mucho para tratar de representar estas características de la mejor forma posible. Fue mucha práctica, que no hubo descanso, sino eran días enteros de práctica. Entonces, con el equipo, yo mandaba la práctica que tenía de vernáculo visual y me decía, pero no hay vernáculo visual en el video que mandaste. Entonces, yo lo intentaba de nuevo, les enviaba el material y me decía, pero aquí no hay vernáculo. Seguía practicando y les enviaba nuevamente un video. Y después me decía, ya está apareciendo el vernáculo visual, pero es muy poquito ya. Y yo seguía insistiendo y practicando, por ejemplo, la expresión. Y ahí iba mejorando. Entonces, Cristiano, el profesor de Brasil, él también me revisaba el material y decía, mira, esto es lo que falta, te falta mucho, y me hacía comentarios y me seguía enseñando y mostrando distintos ejemplos para poder mejorar. Y ahí después yo entendí claramente y, bueno, después de mucho esfuerzo, logramos hacer este video que en realidad fue lo mejor de lo mejor, y yo me sentí súper satisfecha del trabajo logrado después de mucha práctica, ¿ya? Bueno, y acá les mostramos estos dibujos porque, por ejemplo, ayudan mucho para poder recordar la secuencia, porque la medida que uno estaba expresando una historia o narrando, no sé después qué viene después, o si está la cámara enfrente, yo miro para el lado, no, bueno, los dibujos a mí me ayudaban, por ejemplo, a recordar qué era lo que tenía que transmitir, el paisaje,
las montañas que aparecían después, el otro plano, y así. Esta experiencia ha sido muy desafiante, la verdad. Y creo que es bacán el vernáculo visual, porque además ayuda mucho a los niños y niñas, y de repente ellos miraban y decían, ¿pero qué le pasa al conejo? ¿Qué le va a pasar? Y uno puede, no sé, parar el video y preguntarle, no, a lo mejor se va a esconder en el hoyo, y después este cóndor se va a enojar, qué sé yo. Entonces también se los mostrábamos a ellos, y ellos también generaban muchas ideas, hipótesis sobre lo que podría pasar, y la conversación que se produce a partir del video es muy, muy rica. Entonces el vernáculo visual efectivamente a mí me ha ayudado mucho en este aprendizaje para poder también potenciar el desarrollo de la lengua de señas. Por ejemplo, los niños también, o al tomar o al asumir el personaje y poder expresarlo con los niños, también se involucran, se asustan e interactúan a partir de eso. Así que me encantó el trabajo y agradezco también lo que hicimos, el trabajo, lo que me permitieron estar aquí en el grupo para poder hacerlo. Ahora les dejo con Maca. ¡Uy, qué bonito, Carolina! ¡Hola! ¡Hola! ¿Otra vez? Bien, yo soy Macarena. Yo soy artista. Y quería comentarles también un poco, en síntesis, lo que es el vernáculo visual y cómo nos encontramos con esto y con la experiencia sorda y cómo llegó, por ejemplo, a Chile la experiencia del vernáculo visual, que a nosotros nos encantó, que no tiene nada de señas, por ejemplo, que no había ninguna seña de Brasil incorporada en estas narraciones del vernáculo visual, pero que eran súper atractivas y que además eran súper artísticas. Entonces el vernáculo visual en la investigación que hicimos en el curso, bueno, a mí me encantó. Habían personas participantes de Chile gracias al profesor Cristiano y en los sordos también que participaron, a quienes agradezco mucho. Bueno, yo estuve presente entonces y tuve la oportunidad de aprender, y después nos llamaron porque los volvimos a llamar porque el laboratorio del lóbulo temporal me invitó a participar, porque la verdad que acá en Chile falta un poco más de cultura, de potenciarla. Entonces gracias al apoyo que recibimos del lóbulo temporal, entonces hemos podido retroalimentar o recibir retroalimentación también en este trabajo para poder ayudarnos y ayudarles a los niños y niñas sordos para poder seguir desarrollando la lengua de señas y que no se sientan frustrados, presenten barreras, por ejemplo, en el desarrollo de esto o cuando se encuentran con el español, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el Laboratorio de Arte Lóbulo Temporal es que también se ha preocupado por el desarrollo de la cultura y las artes, y además de una manera entretenida en que hemos ido organizando estas actividades para que las personas, y sobre todo los niños en las escuelas o en sus hogares, junto con su familia, o los profesores, coeducadores, todos en general, comiencen también a potenciar el desarrollo de la primera lengua y trabajando también en conjunto con los profesores y familias, ¿sí? Hicimos este trabajo para poder entender lo que es el vernáculo visual junto a ellos. De esta forma, también al poder aprender lo que es vernáculo visual, no necesita o condicionar a la persona que aprende porque sabe o no sabe lengua de señas, por ejemplo. Entonces, se aprende también a cómo trabajar a través del lóbulo temporal y de alguna manera que se da de manera natural a través del arte. Porque implica que cada uno se expresa a través del arte, y bueno, considerar que vernáculo es como una actividad que es propia, ¿cierto? Y arte que es además visual, vernáculo es un arte visual. Entonces hay personas que generalmente cuando se enfrentan a la lengua de señas se sienten muy nerviosos o nerviosas, ¿cierto? Y no saben cómo expresarse, pero al considerar estos elementos, como por ejemplo cuando
Carolina describía el cuerpo del cóndor y empezaba por la cabeza y lo hacía de la forma en que lo hacía, permite también, a través del arte, poder comprender, ¿cierto? Igual en las clases ustedes saben que a veces también el arte genera, o las personas sienten vergüenza frente a este tipo de actividades artísticas, ¿cierto? Pero la idea es tratar de que o se olviden de eso y puedan atreverse finalmente. Y esto es prueba también de que las familias también pueden expresarse y comunicarse con los niños o niñas, y descubrieron allí finalmente que, por ejemplo, que se pueden expresar a través de distintas emociones. No sé, a lo mejor no conocen la seña de triste, pero sí lo pueden, no conocen la seña formal, por ejemplo, la lengua de señas chilena, cómo se dice triste, pero sí podrían imaginarse la forma. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de guagua, si una guagua es oyente, por ejemplo, y uno le habla, qué sé yo, esta guagua está escuchando la voz, ¿cierto?, de la persona, de la mamá o cuidador oyente. Pero ¿qué pasa con los bebés sordos, por ejemplo? Si yo no conozco la lengua de señas como cuidador de ese bebé sordo, a lo mejor no le voy a transmitir eso, sino al revés, considerar que la expresión es lo más importante y lo primero que este bebé va a incorporar, ¿cierto? Por otro lado, también vimos que los papás, mamás y profesores, de verdad, sí, ayuda a poder mejorar la expresión, por ejemplo, facial, que a veces no se entiende solamente con los movimientos manuales, o solo pensando en la seña o el léxico en lengua de señas, ¿ya? Por ejemplo, a veces hay palabras, ¿cierto?, que uno entiende, los oyentes ocurre de esa forma, pero acá, si yo incorporo, además del movimiento del vaso, la expresión de que estoy tomando agua, puedo entender que es un mensaje mucho más completo que solo vaso o solo agua. Por ejemplo, si hago este movimiento así, ¿cierto?, a lo mejor lo puedo hacer de esta forma, y puedo hacerla de esta otra. Entonces, esa misma expresión con distintos elementos que acompañen, puede también de alguna manera empezar a aprender a decir algo para poder después incorporar la lengua de señas de manera formal. Entonces, en ese caso también la actividad que tuvimos, los profesores participaron y también aportaron en esta actividad. Y esto es súper importante también para fortalecer la lengua, que es la lengua de manera natural, y que no ocurre de manera igual en todos, ¿cierto?, en todas las personas. Y queremos mencionar que sí, efectivamente, las personas que son más hábiles en el vernáculo visual son las personas sordas. Y quienes pueden enseñar el vernáculo visual son las personas sordas. Y entenderlo, por supuesto, personas sordas y personas oyentes. Y ojalá más adelante también se pueda incorporar de manera natural y sea más abierto también para sordos y oyentes, para que puedan aprenderlo y para que les permita también comunicarse mucho mejor. Por ejemplo, así como, ven, súbete al auto, o vamos, estamos andando a caballo, qué sé yo, o ahí está el perro y mueve las orejas, y vamos, vamos, y se va viendo a comunicar utilizando el vernáculo visual. Entonces, por ejemplo, si está el perro de esa forma, el adulto a lo mejor después, si el niño dice, el perro es así, tiene las orejas, y lo describe sin decir la seña de perro formalmente, el adulto le puede incorporar la seña más tarde, ¿sí? Porque a veces no se puede decirle a los niños, estás mal, así no se dice, y retarlos frecuentemente porque no utiliza las señas formales o la lengua de señas estándar, por decirlo de alguna manera, se va a sentir frustrado. Entonces la idea es mostrarle material, mostrarle este video, ver cómo, por ejemplo, se mueve el perro o qué hace el perro, cuáles son sus características para poder expresarlo. Entonces es importante también ver cómo hacer expresiones de enojo, cómo el perro, por ejemplo, enojado, va y se acerca a la comida, y el niño así puede incorporar o también decir, no sé, yo estoy así enojado, esto es mío, o el perro hizo esto de manera enojada, y ocupando las características de movimiento y expresiones del animal, por ejemplo, y después incorporar eso. Eso es lo que tú acabas de hacer, significa enojo, y se dice de esta forma, pero también lo puedo hacer de muchas otras formas, sin dar la señal propiamente tal. Y ahí se va a entender la idea, o se va a entender con mayor profundidad también. Entonces, esto permite
Claro, flexibilizar un poco la forma en cómo los niños, o entender cómo los niños se pueden expresar. Y además, entender que el aprendizaje de la lengua de señas es visual. Ya, acá también es importante que las mamás, de acuerdo con su experiencia, nunca le asignan, o cuando le asignan a sus hijos e hijas sordos, generalmente no incluyen la expresión. La expresión es muy plana, porque están acostumbrados a trabajos que son muy formales, donde uno no se puede expresar completamente, por ejemplo, pero es necesario incorporarlo. Y el vernáculo visual ayuda bastante en poder desarrollar esas habilidades. También, por ejemplo, les ayuda a las mamás, a los papás, a los profesores, a distintas personas que ven el video, en que ojalá les puedan mostrar para poder ver y ojalá nos puedan comentar también a nosotros si efectivamente hay logros o no, si sirve para poder educar o no. Entonces, eso nosotros nos dimos cuenta a través de esas reflexiones, comentarios, que la vergüenza no tiene cabida acá finalmente, pues la dejamos de lado para poder desarrollar esta habilidad y participar de la actividad. Entonces, gracias. Vamos a hacer cambio de intérprete. Por favor, puedes levantar la mano Maribel y Janaina para poder hacer el cambio de intérprete. Maribel, disculpen, no estoy encontrando a mi compañera Maribel, hay muchas personas, ahí está, perfecto, muchas gracias, añadirás destacado. Listo, Maribel. Ok, buenas tardes a todas y a todos. Mi apodo en lengua de señas chilena es este. Yo soy Maribel González y estuve durante este proceso encargada de la investigación del proyecto. Y a continuación voy a presentarles cómo fue que llegamos a hacer la evaluación, qué cosas aprendimos y cuáles son nuestras proyecciones, es decir, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros sueños. Siguiente. Entonces, para realizar este proceso, ocupamos dos fuentes principales de información. Uno fue el trabajo que realizó el mismo equipo de Mis Primeras Señas. Primero, analizando de qué manera se realizó el proceso de creación de la cápsula audiovisual a través de un proceso de seguimiento y entrevistas, principalmente al equipo encargado de esta área y también a la narradora sorda y la asesora sorda. Así también se hicieron entrevistas a los talleristas sordos que trabajaron con docentes y familias. Y el otro tipo de información que consideramos fueron la de los participantes, es decir, se hicieron encuestas luego de que las familias y educadoras participaron de los talleres y además se hicieron focus groups para poder reflexionar luego de que las educadoras, tanto sordas como oyentes, trabajaran con la cápsula audiovisual en sus aulas de clases. La siguiente, por favor. Entonces, el proyecto se dividió en dos grandes etapas, en las cuales en la primera etapa se trabajaron con talleres de introducción a la lengua de señas y cultura sorda y de vernáculo visual que estuvieron a cargo de talleristas sordos, y estos fueron dirigidos tanto a las familias como a las educadoras de los colegios que participaron del proyecto.
En una segunda etapa, entonces, algunas de estas educadoras implementaron este trabajo de cápsula audiovisual con sus estudiantes. Siguiente. Les voy a hablar entonces de algunas de las principales impresiones que obtuvimos de este proceso. Les voy a contar un poco primero lo que tiene que ver con el taller de la importancia de la lengua de señas y la cultura sorda en la primera infancia sorda. Acá tenemos la siguiente también, Vi, por favor. Acá tenemos un porcentaje bastante alto, tanto de familias como de educadoras, que estuvieron de acuerdo con la idea de que era necesario que puedan existir más instancias formativas en las áreas de lengua de señas y cultura sorda, y de parte de las educadoras también que consideraban que una de las debilidades, ¿cierto?, era esta falta de intérpretes y coeducadores sordos que participaran en las escuelas, identificándola esta como una barrera también para la participación de las niñas y niños sordos. El segundo taller, Mi cuerpo es mi voz, a cargo de Macarena, trabajó básicamente en la expresión corporal como base para la comunicación con la primera infancia sorda. Siguiente. Aquí hay un número importante que refleja que una gran minoría, tanto de las familias como de, las educadoras, desconocía el trabajo con la metodología de vernáculo visual. Por lo tanto, el hecho de hacer estos talleres y el trabajo con la cápsula posterior fue considerado como un material y una actividad innovadora. Siguiente. Un 92%, considerando familias y educadoras, ¿cierto?, señala que las cápsulas utilizadas les permitieron, por una parte, valorar y reconocer la importancia de la expresión corporal para la comunicación tanto con estudiantes como sus hijos, y al mismo tiempo como elementos o herramientas que les permitirían poder desarrollar ellos mismos su propia expresión corporal y facilitar así también el aprendizaje de la lengua de señas. El 80% de las educadoras considera que la utilización de los materiales pedagógicos audiovisuales es crucial para poder utilizarlos como apoyo para la educación de los niños y niñas sordas, en particular en el área que nosotros estábamos trabajando, que es la educación parvularia. Una segunda etapa entonces consistió en la evaluación luego de que se implementara el taller con los niños sordos en las escuelas. Aquí voy a leerles algunas viñetas que seleccionamos como representativas un poco del sentir de este colectivo que participó en la evaluación. Una tiene que ver con destacar la innovación de este material y dice así: una docente oyente parte de una escuela especial. Nosotras hacemos constantemente narraciones de cuentos. Presentamos las características de los objetos, animales, de las distintas cosas que vamos trabajando. Pero nunca habíamos trabajado haciendo vernáculo visual. Entonces, cuando lo hicimos, todos estaban muy atentos. Estaban muy expectantes y muy de imitar lo que estaba haciendo la profesora que estaba delante. La siguiente. Esta es otra cita que hace referencia a la importancia de contar con adultos con referentes sordos, de parte de una docente oyente de una escuela especial que participó en el proyecto. Según su punto de vista, dice, esta instancia, el contar con un referente, un adulto sordo, los motivaría a conocer otros adultos sordos, a darse cuenta que sus hijos sí pueden ser profesionales, les ampliaría el campo de conocimiento sobre los adultos sordos, permitirle al papá tener altas expectativas sobre sus hijos mediante la lengua de señas.
Y bueno, ¿qué opinan entonces las familias y las educadoras del vernáculo visual, que es la metodología que estamos trabajando? Las familias destacan que el vernáculo visual les da herramientas y dicen, nos dan las herramientas para empezar este camino de la lengua de señas. Y es como aprender de una forma entretenida, más dinámica, como perder la vergüenza. Porque todo es mucho de gestos de manos. Y que nuestros hijos también nos vayan entendiendo de mejor manera. Por su parte, una educadora señala respecto del vernáculo visual. Me hace tanto sentido el vernáculo. Ya llevo 20 años trabajando con niños sordos. Y me sirvió mucho para expresar con mi cuerpo, demostrar todo con mi cuerpo. Entonces, a modo de conclusión, podemos señalar que hubo, ¿cierto?, en esta instancia, una percepción positiva general del proyecto, tanto de parte de las educadoras, de las familias, y entonces que nos mostraron que existe una evaluación del vernáculo visual como una herramienta que puede facilitar la comunicación de los adultos oyentes con los niños y las niñas sordas y sordos. Y también como una herramienta para que los mismos oyentes puedan desarrollar ciertas habilidades de expresión corporal, las cuales son necesarias desarrollar a la base si queremos también adquirir o desarrollar la lengua de señas. La siguiente. Entonces, considerando todo el proceso, lo que mis compañeras también les han relatado durante esta tarde, algunos de los principales aprendizajes que podemos destacar tienen que ver con el cómo trabajar para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Y una de las cosas clave es hacer y conformar equipos que sean interdisciplinarios, considerando, ¿cierto?, profesionales desde distintas áreas, dependiendo de lo que estamos trabajando, ¿cierto?, y desde una mirada intercultural. ¿Qué significa esto de intercultural? Significa el reconocimiento de que estamos trabajando con dos culturas distintas que merecen un respeto, una valoración hacia la contribución de estas miradas distintas. Y por lo tanto, el tratar de co-construir un proyecto en el cual hay una mirada colaborativa entre estas dos culturas, que en este caso sería la cultura sorda y la cultura oyente. Otro punto importante es considerar la asesoría de especialistas en estos temas. En particular, porque como ya mencionaron mis compañeras, no existe una trayectoria de trabajo con vernáculo visual. Por lo tanto, necesitamos primero que nada aprender de aquellos que son expertos. Y en este caso nosotros trabajamos con dos asesores sordos de Brasil. Otra cosa importante es el cómo nos comunicamos dentro del equipo. Y acá destacamos la importancia de ir desarrollando una comunicación visual, es decir, ir desarrollando y creando herramientas que nos permitieran comunicarnos fluidamente, transmitir nuestras ideas de manera visual a través de dibujos, ¿cierto?, a través de elementos que fueran visogestuales, además, obviamente, de utilizar la lengua de señas. Y otro punto que también es un muy importante aprendizaje y desafío a seguir trabajando y mejorando, tiene que ver con el trabajo con las escuelas, es decir, ya el trabajo que va más allá de elaborar esta cápsula audiovisual para llevarlos al terreno. Y acá es esencial el trabajo colaborativo de la mano de las escuelas. Es importante también considerar que las escuelas necesitan
un apoyo para poder implementar también estas cápsulas. Y aquí es clave el desarrollo de material pedagógico, y por ese motivo nosotros creamos también una guía pedagógica que posteriormente ustedes van a recibir, ¿cierto? Y en la cual hay ejemplos muy concretos de actividades de cómo implementar estas cápsulas con sus estudiantes. Además de poder guiar de qué manera vincular estas actividades con los objetivos de aprendizaje del currículum chileno. Y por último, poder pensar en la diversidad de contextos educativos que hay, la diversidad de estudiantes, sus características y sus necesidades al momento de trabajar con este tipo de material educativo. La siguiente. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Cómo queremos seguir avanzando? Queremos, en una palabra, expandirnos, ¿no? Queremos desarrollar más cápsulas, diversificar las temáticas que estamos abordando en las cápsulas, considerar también que el mismo Ministerio de Educación, las orientaciones para establecimientos que cuenten con niños y niñas sordos, ha indicado de manera explícita la necesidad de contar con estos materiales, y una de las herramientas que indica además es el vernáculo visual, ¿cierto? Queremos continuar con talleres, trabajando con más escuelas y además poder alcanzar otros contextos más allá de las escuelas, es decir, otras instituciones educativas, instituciones sociales y culturales, etc. La siguiente. Por lo tanto, las y los invitamos a que, si les interesa el proyecto que estamos realizando, puedan seguirnos a través de las redes sociales, puedan contactarnos directamente al correo que ahí se señala. Si ustedes quisieran trabajar con nosotros, si tienen ideas similares, están abiertas las puertas para que podamos conversar. Y como decía Viviana en un inicio, entren al canal de YouTube, suscríbanse para que estén atentas y atentos a cuándo se van a ir liberando de a poco estos nuevos materiales para ustedes. Ahora entonces le voy a dar el pase a Valentina para acoger las preguntas, dudas y comentarios que fueron ustedes ahí incorporando en el chat. Muchas gracias. También vamos a aprovechar de hacer cambio de intérprete. Súper. Ahí estamos, ¿cierto? Ah, Paulina, vamos a esperar. Hasta Natalia. ¿Súper? Ya. Vamos entonces, bueno, primero agradecerles las preguntas a todos y a todas. Vamos a aprovechar estos últimos minutitos, ¿verdad?, que nos quedan para poder responder. Antes sí de responder las preguntas, me gustaría muy, muy brevemente agradecer a los tres establecimientos educacionales que trabajaron con nosotras en este proyecto, que seguramente por aquí también están quizás las educadoras, las coeducadoras, así que queremos aprovechar también de darles un abrazo gigante y de agradecerles, porque sin su participación esto no tendríamos cómo haber evaluado este proyecto y cómo habernos dado cuenta también de los aprendizajes. Así que muchas, muchas gracias si están por ahí. Y bueno, vamos entonces a pasar a revisar las preguntas. Primero está Alejandra Quintana, ¿cierto? Que ella hace la consulta siguiente. ¿De qué modo se diferencia el vernáculo visual de los clasificadores? ¿O es igual? Ahí quizás del equipo me gustaría contestar esta pregunta para Alejandra.
¿Podría ser Macarena o Carolina? Perfecto. Carolina dijo yo puedo. La Caro y la Macarena. Por favor, levanten la mano la que necesito opinar para que yo pueda visualizarla. Ahí está, Maca. Después de Maca sigo yo, dice Carolina. Bueno, la diferencia entre el vernáculo visual y los clasificadores es que, bueno, uno incluye al otro, el vernáculo visual incluye también los clasificadores. Para poder entregar más información o explicarlo con mayor profundidad, por ejemplo, este es un clasificador de abrir un frasco con tapa redonda, pero el vernáculo visual, por ejemplo, incorporas a través de movimientos del cuerpo el objeto, como representas el objeto, no solamente utilizando las manos, sino también tu cuerpo como siendo este objeto que estás abriendo, este frasco. Ya no solamente mover las manos y abrir la tapa del frasco, ¿cierto? Sino que el vernáculo, por ejemplo, a través del movimiento de ceja o movimiento de cabeza, tú das cuenta de cómo se está abriendo frasco. Por ejemplo, antes les habíamos mostrado que habían 9 elementos del vernáculo visual. Bien, que son 9 elementos que una persona experta incluye cuando expresa el vernáculo visual, ¿ya? Las personas oyentes también para poder aclarar esta idea anterior, de manera natural no son tan expresivos físicamente, los sordos sí lo son, ¿ya? Y esa es la diferencia, por ejemplo, como pasó acá y el movimiento que hubo de cuando se explicaba, por ejemplo, el conejo. Entonces esa es la idea y la diferencia que se quiso transmitir también. Ustedes pueden describir a través de los clasificadores y lo hacen desde niveles iniciales, ¿cierto? Pero las personas sordas son los modelos, porque la lengua de señas es su primera lengua, y en este caso es la lengua de señas chilena, ¿cierto? Pero el vernáculo es distinto, a través del cuerpo, a través del movimiento, donde se expresan todas las ideas y las emociones a nivel artístico, ¿cierto? Pero sí, pueden usar los clasificadores, por supuesto, como por ejemplo morder un sándwich, un pan, ¿cierto? Y representar situaciones cotidianas a través de los clasificadores, sí. Yo, dice Carolina, yo quisiera bien. Bueno, súper buena la explicación de Maca, lo explico clarísimo. Por una parte están los clasificadores y por otra el vernáculo visual, ¿cierto? Son diferentes. Yo quisiera agregar un ejemplo. Por ejemplo, estaba viendo que ahí justo el intérprete en Brasil está, entonces quiero apropiarme un poco, perdón, del profesor Cristiano, que es brasileño, quiero apropiarme un poco de lo que dijo. Por ejemplo, abrir un plátano, o decir plátano, ya. Como uno, a través de clasificadores, puede decir de esta forma, abre un plátano y se lo come, ¿cierto? Ok, está bien, pero por ejemplo, ¿cuál es la forma del plátano? ¿Cómo uno puede abrir las cáscaras del plátano, pero con el cuerpo completamente? Por ejemplo, yo bajo una parte de la cáscara y bajo el brazo, bajo otra parte de la cáscara y bajo el otro brazo, y así lo puedo hacer. Entonces puede ser, por ejemplo, incorporar expresiones o de cómo, no sé, si está ahí el plátano y yo me voy a comer el plátano, puedo agregarle expresiones o sentimientos y emociones al mismo plátano cuando está siendo comido de esta forma. ¿Ya? Entonces puedo incorporar expresiones así y, por ejemplo, comerme el plátano al final y quedó ahí la historia. Entonces puedo yo apropiarme de este objeto, que lo puedo decir de manera léxica, pero con el cuerpo, obviamente incorporando la imaginación, o sea, el plátano no tiene expresión, no tiene cara, no tiene ojos, ¿cierto? Pero puedo imaginar cómo, o lo que puede sentir el plátano cuando está siendo abierto, ¿cierto? Para poder ser comido. Entonces lo puedo incorporar y expresar a través del cuerpo. Puedo decir, sí, estoy abriendo el plátano y me lo comí, ok, a través de clasificadores, de manera natural. Pero el vernáculo visual además incorpora movimientos del cuerpo, del rostro, para expresar emociones. Como decir, ¡ay, me están comiendo, me van a comer! Y lo hago así, por ejemplo, siendo yo el plátano.
¿Ya? Esa es la diferencia del vernáculo visual, que es mucho más completo. Por ejemplo, incorpora, no sé, los objetos como el agua, o lo que Maca decía, no sé, abrir un frasco de tapa redonda y que la cabeza sea el movimiento de la tapa. Por ejemplo, muchas cosas se pueden incorporar y expresarlas a través del cuerpo, los movimientos del cuerpo, para saber cómo se hace. O darle más intensidad también y significado a ese movimiento. Por ejemplo, el celular. No tiene extensión, pero yo a través del clasificador puedo hacer así, tome el celular, mande un mensaje, qué sé yo, pero yo puedo ser el mensaje que estoy enviando y que va viajando a través del espacio, el tiempo, y ese es el vernáculo, ¿sí? Donde se agrega más información a la idea que se quiere transmitir. Eso. Muchas gracias. Súper, perfecto. Le vamos a pedir, bueno, esta es una pregunta para Caro o para Maca, a ver si alguna de las dos quisiera contestar. Dice así, Ameris Salazar pregunta, si un oyente utiliza la técnica, ¿sería apropiación cultural? Desde su perspectiva. Ahí la Caro no sé si me logró ver. ¿De nuevo? Súper. De nuevo. Sí, por favor, que me quede un poquito pegada, dice Carolina. ¿Puedes repetir la Perfecto. Pregunta? Súper. Ameris Salazar pregunta, si un oyente utiliza la técnica, ¿sería apropiación cultural? Si agrega la técnica, disculpen, un aporte, si agrega la técnica de vernáculo visual. Maca, no sé, tú, yo, Maca, ok, yo. Bien, bien. Bueno, antes Maca había comentado que el vernáculo visual, como que el oyente no lo puede incorporar de manera natural, no se puede, porque igual implica mucho trabajo y que en general esas habilidades están, o condiciones las tienen las personas sordas, ¿ya? Como de manera natural. Entonces, en ese sentido, claro, sería como súper delicado el tema y podría considerarse como una apropiación cultural, como que el oyente no les es natural. Entonces, claro, sería como apropiarse. Espérame, que estoy, me confundí el chat. Entonces, son las personas sordas las que tienen como la condición o las características para poder expresar el vernáculo visual propiamente tal, como que las personas oyentes no lo tienen. Dice Macarena, por otro lado, el arte es libre. El arte les, como les pertenece a todos finalmente. Pero es diferente cuando se, por ejemplo, cuando uno se acerca a un oyente, a los sordos se comunican a través de la expresión, sí, por supuesto, es parte de la comunicación. Pero cuando se habla como en el teatro de manera como más profesional, a lo mejor no sé. ¿Ustedes podrían estudiar teatro, por ejemplo? O pueden hacer un curso de teatro, por ejemplo, pero ustedes no van a ser actores propiamente tal, ¿cierto? ¿Pueden incorporarlo al colegio? Sí, se puede incorporar al colegio. ¿Pueden dramatizar ustedes las escuelas con los aprendizajes que han tenido? Sí, por supuesto. Pero eso no es ser actor. El vernáculo visual a mí me ayuda para considerar y ser un modelo para los niños y niñas, y se sientan atraídos hacia los profesores, por ejemplo, las familias, y que no sea, por ejemplo, me está asignando como palabra con seña de manera equivalente y no tiene ningún sentido y no entiendo nada. Entonces, el vernáculo visual de alguna manera es un modelo para incorporar y desarrollar habilidades como la expresión facial y el movimiento, y los niños también puedan incorporarse y desarrollar este tipo de comunicación para que la puedan complejizar, no sé, cómo poder responder, cómo poder mirar, y eso es lo que ellos aprenden, por ejemplo, decirle chao de esa forma, ¿no? Entonces siento que es como la referencia y la ayuda que permite el vernáculo visual a las personas oyentes. No sé si se entiende la idea. ¿Y Caro?
Por ejemplo, sí, hay muchas personas que usan en la lengua de señas, las dramatizaciones, la música, perdón, me molestan las ventanas del chat. Las personas oyentes también se interpretan música o a lo mejor necesitan la expresión para poder expresar obras o trabajo artístico. Ok. Pero eso es parte, sí, de lo natural cuando las personas oyentes se relacionan con personas sordas o están insertos en un sistema educativo. Pero ojo, tenemos que pensar en que, por ejemplo, a ver, no sé, estoy imaginando ahora. Pero yo, ok, si me pongo a estudiar teatro y llego a ser profesional, y un sordo a lo mejor puede perdón, pierdo información con las ventanas del chat. ¿Podemos poner a la Caro en algo, en otra en moverla? Ya, a ver, ahí sí. Sí, por favor. Y ahora sí. Por ejemplo, en el caso de que yo como profesional estudio teatro, o música, o arte, ya las vistas diferentes, y me expreso en cada una de estas artes, no sé, y encontré un curso de lengua de señas, me pongo a estudiar sobre la cultura, y aprendo, y estudio mucho sobre eso. Después, ya, invito a distintos oyentes, y les transmito todo esto en lengua de señas. Entonces el mundo sordo dice, ok, está bien esto, ¿no? Pero si no hay personas sordas acá, ¿sí? Ese es un problema, por ejemplo. La idea es poder estudiar, aprender cultura, sí, y invitar e incorporar a personas tanto sordas como oyentes para trabajar en equipo, ¿ya? Para que todos estén incluidos, por ejemplo. Por ejemplo, Maca, lo que dijo sobre el arte, que es, el arte es abierto. Ahí es donde se puede como, como incorporar o aprender estas habilidades para poder expresarlo así. Pero ojo, que son cosas de sordos, que es parte de la cultura y la comunidad sorda. Si obviamente uno se apropia de esto para darle como un uso personal, finalmente esa es la diferencia o la idea como lo negativo, lo que más afecta en este caso. Pero es distinto si uno lo aprende, si lo entiende, y lo comparte. Entonces, esa es la sutileza. No sé si se entiende, no sé si queda claro. ¿Sí? ¿No? Sí, ok. Gracias. Maribel. Sí, quería, Maribel, por acá, quería agregar algo en relación a la discusión de la apropiación cultural. Cuando existe una apropiación cultural hablamos de esta dominancia de una cultura sobre otra, de deliberadamente adoptar elementos culturales que a uno no le pertenecen, generalmente con algunos fines que no son contribuir a la comunidad, sino más bien son fines que pueden ser muy personales, en algunos casos egoístas, en algunos casos aprovechándonos de la otra comunidad para propio beneficio. Ese es el caso, por ejemplo, no sé, de ciertos grupos que utilizan la lengua sin dominarla completamente, oyentes que incluso sin manejar la lengua de señas enseñan la lengua de señas a otros. Sin embargo, acá no estamos hablando que por el hecho de utilizar el vernáculo visual, como ya han dicho también mis compañeras, que es una forma de expresión artística, estemos por el hecho de usarlo, oyentes, ¿cierto?, haciendo una apropiación cultural.
existen distintas manifestaciones culturales, incluso acá en Chile no se ha dado mucho, pero en otros países donde hay competencias, por ejemplo, de literatura sorda, de poesía sorda, que son abiertas, donde participan tanto personas sordas como oyentes, oyentes que han formado parte de la comunidad sorda, ¿cierto?, que manejan la lengua, y que también han descubierto, digamos, esta parte creativa de la expresión más artística de la lengua, sin utilizarlo, por lo tanto, con estos fines de apropiación cultural. No sé si queda clara esta distinción, para que la tengamos clara y no la utilicemos de una manera en que, digamos, todos los oyentes que digamos, manifiesten alguna actividad cultural que sea más propia sorda, digamos, necesariamente estamos haciendo una apropiación cultural, ¿cierto? Justamente lo que queremos con este proyecto es fomentar que, por ejemplo, las mismas familias oyentes que no manejan la lengua de señas puedan incorporar algunos elementos que son propios de la corporalidad, la visualidad, la gestualidad, ¿cierto?, para comunicarse con sus hijos, sus hijas, que los docentes también descubran esta capacidad que tienen de comunicarse de esta manera, aun cuando no sean expertos en lengua de señas, pero que sí se motiven a aprender la lengua, ¿no? Entonces queremos destacarlo como una vía que no es una vía exclusiva ni discriminatoria en ese sentido, ¿no? Al revés, porque el sentido que justamente estamos potenciando es generar esta comunidad en la cual nos podemos entender, ¿sí? Eso por mi parte. Súper. Queremos dejar también unos minutitos, ¿verdad? Ahí, Lorenzo, eso, para darle la oportunidad también a las personas que puedan levantar su mano y hacer sus preguntas. Muchas gracias. Hola. Esta es mi seña. Yo soy del sur de Chile, de Concepción, vivo en el sur, en Concepción. Bueno, igual soy coeducador sordo y tengo una pregunta sobre el proyecto, ¿ya? Mi primera seña. ¿Cuánto tiempo desde que empezaron hasta que terminaron finalmente la publicación ¿Cuánto tiempo les tomó realizar el proyecto desde que comenzaron hasta que ya lo terminaron? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Sobre el proyecto. La segunda pregunta es también relacionada sobre la cultura sorda, por ejemplo, en los colegios. Que dentro de los colegios están los coeducadores sordos pensando en párvulo. Si le mostramos, por ejemplo, los videos, y ellos pueden ver, ¿cierto? Los pueden ver y trabajar allí. Sí, además las familias, que son mamás y papás oyentes de hijos sordos, si tienen la disponibilidad de ver el video, si ellos pueden acceder al video para poder trabajar y enseñarles a sus hijos. Esas son mis preguntas. Si a lo mejor el video está en formato CD, a lo mejor, no sé, ¿en qué formato para saber si las familias pueden acceder a esto, este material? Esa. Y la cuarta pregunta es sobre cuando nosotros las personas sordas, por ejemplo, somos mediadores de niños sordos, les ofrecemos, ¿cierto? Perdón, me aparece en la pantalla. Ahí sí, perdón. Sí, la última la va a repetir. Sobre la cultura sorda, que está dentro de las escuelas, ¿cierto? En el aspecto curricular. ¿Cómo poder comprometerles para poder... si ustedes tienen a lo mejor el proyecto incluye el trabajo en las escuelas, creo que esa es la pregunta. Súper, ¿me ves bien, Nati? Sí, a ti sí. Ah,
Súper, sí, no, a Lorenzo después para cuando responda si es que hay alguna duda con Lorenzo, ahí yo me salgo de nuevo. Bueno, voy a ver si me acuerdo todas tus preguntas, Lorenzo. Muchas gracias. El primero, el tema del proyecto. El proyecto, como mostré en la presentación, partió en el año 2020 con niños sordos en pandemia, que hicimos un video, después hicimos uno de vocales, y partió desde ahí. Cuando terminamos eso, nos dimos cuenta de que teníamos que fomentar la lengua de señas y cómo la queríamos fomentar, y empezamos a estudiar el tema del vernáculo visual. Y encontramos que era un hallazgo el vernáculo porque podía ser un puente maravilloso de comunicación entre los oyentes y los sordos y los oyentes, y así, entre oyentes y oyentes, también, ¿cierto? Y lo que estamos fomentando en este proyecto es que las familias puedan, si bien obviamente no van a ser artistas bien escolares, ¿cierto? A nosotros nos costó mucho trabajo, como expuso Carolina, de que Carolina fuera una artista vernacular para estos videos. Entonces, lo que necesitamos también de fomentar, que creemos que a través del vernáculo les damos unas bases a las familias y a los profesores que les pueden servir para después adquirir la lengua de señas. Si podemos tener el espacio de poder crear una historia, o de poder expresar la rabia con el rostro, con las cejas, con las mejillas, ¿no? Como cuando tomamos conciencia de nuestro cuerpo, podemos ir acercándonos al mundo de la cultura sorda. Entonces, yo creo que es súper importante lo que acabas de preguntar con respecto a el nexo y la comunión que podemos tener, no solamente con las personas sordas, sino que la educación debería estar en conjunto, en una co-construcción y en una reflexión entre los oyentes, o sea, las familias, ¿cierto? Los estudiantes y las educadoras y los educadores. Entonces, ¿qué hicimos en este proyecto? Fue incorporar esos tres ejes, esos tres núcleos. Presentamos este proyecto a las profesoras, presentamos este proyecto a las familias, y las familias también con el desafío de que pudiesen contarle una historia. Y dentro de los talleres fue muy bonito, porque las familias estaban muy emocionadas porque pudieron contar una historia entre medio de los talleres, y estaban emocionadas porque sus hijos les tomaron mucho más atención que cuando ellas les hablan, porque no escuchan. Entonces le empiezan a contar una historia y los niños toman atención al tiro, ¿cierto? Es el canal de comunicación, obviamente. Entonces creemos que el vernáculo es una tremenda herramienta para la educación. Y obviamente, como también expuso las compañeras acá, que ojalá expandirlo, ¿cierto? Pero nuestra propuesta es hacer videos, talleres de mediación que les sirva a las familias, qué es el vernáculo, cómo lo podemos hacer, las profesoras lo mismo, y que obviamente los beneficiarios no solamente sean las familias, o sea, los adultos son los mediadores, sino que nuestro foco es que los niños puedan y las niñas puedan adquirir estos conocimientos y se puedan desarrollar de forma más amorosa, ¿cierto? No con tantas barreras ni tantos obstáculos. Ese es el fin, por eso nació Mis Primeras Señas. Yo no sé, Lorenzo, si habré respondido todas tus preguntas. Eran cuatro. ¿Las respondí todas? Sí, me faltaron dos, uno o dos, me parece súper bien. Pero sobre, sí. Ya. Entonces fue, desapareció por el chat. Bien, sobre el colegio. ¿Tu proyecto va a entregar insumos a los colegios? Para poder, por ejemplo, mostrar los videos a los niños y que ellos también lo puedan ver, ¿sí? Ok. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si las familias también pueden ver, si el proyecto también le va a facilitar estos insumos, los videos a las familias, porque a lo mejor no saben cómo hacerlo. Entonces, sí, me parece importante lo que has expresado, ¿cierto? Entonces las familias no saben, por ejemplo, cómo expresarse a través del vernáculo visual. Entonces estoy hablando de que si el proyecto va a facilitarles el producto, lo que ustedes están haciendo, material a las familias, si a lo mejor también les vas a facilitar esto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo va a difundir a lo mejor a lo largo de todo Chile. Ya, primero que todo, este lanzamiento fue distribuido a la base de datos de todos los colegios de Chile. Ya, contamos con el apoyo del Ministerio de Educación en ese sentido. Ya, dentro del Ministerio está reconocido el vernáculo visual como un lenguaje que ayuda al fomento de la lengua de señas chilena. No es algo que se nos han ocurrido intuitivamente solamente a nosotros, sino que hay un respaldo institucional con respecto a este lenguaje en el Ministerio de Educación de Chile.
El proyecto queda liberado, Lorenzo, y para todos los participantes que se inscribieron acá, obviamente les va a llegar el material pedagógico. Las cápsulas quedan abiertas a toda la comunidad de Chile y del mundo a través del YouTube de Lóbulo Temporal. Entonces, está todo de forma liberada, los colegios lo pueden utilizar de forma libre, y en el caso de que algún colegio o alguna institución específica le interese los talleres de Lóbulo Temporal, ahí entramos como equipo, tendríamos que generar un proyecto, ya algo más planificado, ¿cierto? Pero si las escuelas se sienten preparadas para poder trabajar las cápsulas están liberadas de forma gratuita para todos quienes quieran aprender y conocer las cápsulas. Sí. Ahí sí. Gracias a ti, Lorenzo. Chao, chao, muchas gracias. Sí, súper. Yo creo que ahí también habían algunas otras preguntas. Estamos ya en más o menos en la hora. Yo creo por también respeto a quienes están participando, ¿cierto?, de este espacio. Quizás vamos a cerrar aquí con las preguntas, pero nosotras estamos muy disponibles para que ustedes puedan hacernos llegar todas sus dudas también por el correo, ahí por también en las redes sociales, ¿verdad? No sé, Vivi, si te parece que lo hagamos de esa forma. Sí, súper. Obviamente nosotros les dejamos el contacto. Nos pueden escribir por Facebook, LinkedIn, Instagram. ¿Me falta alguna? Facebook, LinkedIn, Instagram. Sí, y tenemos correo electrónico, obviamente. Nos pueden hacer llegar sus sugerencias, sus dudas, sus consultas, obviamente. Nosotros queremos, como decía Maribel, tenemos un sueño largo. Estamos comenzando con estas cápsulas, estamos comenzando con este proyecto, estamos aprendiendo sobre el vernáculo, todavía somos unas amadoras, no somos unas especialistas con respecto al tema. Sí que estamos muy felices de que puedan ustedes participar de este encuentro. Yo voy a dar unas pequeñas palabras de cierre a honor al tiempo, agradecerles obviamente a todos los organizadores, a Fundación Olivo y a SM de apoyarnos y confiar en esta propuesta, ¿cierto?, de vernáculo, lengua de señas, de un montón de cosas que unimos dentro de un mismo proyecto, y obviamente a todo el equipo de Lóbulo Temporal, que es un tremendo equipo, súper comprometido con la causa, así que también yo me siento muy afortunada de poder trabajar con puros seres humanos que están súper puestos, ¿cierto?, con lo que cada uno está realizando. Y agradecer a todos los participantes que están acá. Por favor, la próxima semana nosotros les vamos a hacer llegar el certificado, el link de las cápsulas audiovisuales y material pedagógico. Y muy agradecida. Por favor, doy la palabra a Rafael y a Constanza para las palabras de cierre. Denme un segundito para poder sumarlos. Constanza, ¿puedes levantar tu mano para poder verte? Por mientras, Rafa, te escuchamos. Sí, mucho más de lo que han dicho, no hay mucho más que decir. Está toda la intención de poder comunicar, de poder difundir, de poder abrir todo este material, tanto educación formal como informal. Ese es nuestro compromiso y también de poder continuar, que creemos que tiene una proyección importantísima finalmente este proyecto, e ir generando más recursos y que finalmente se genere un círculo virtuoso en términos de este afán por integrar. Yo veía las caras, y esto como comentario personal y me voy a aprovechar, veía las caras cuando se contaba la historia, nuestras de adultos, y qué fabuloso va a ser desde una vulneración de derechos, que tradicionalmente era desde la cultura sorda, a una educación con enfoque de derecho, entregando finalmente estas herramientas y estas oportunidades de aprendizaje. Y eso me parece muy potente, y por eso nuestro ánimo de seguir proyectando, ver las caras felices que nosotros las veíamos en tanto adulto, y me las imagino, y creo que así, y eso esperamos, de la felicidad también que va a sentir la población y la primera infancia sorda, y la comunidad, tanto sus familias educadoras y el contexto, en términos de la incidencia y el impacto que esperamos que tenga esta propuesta. Muchas gracias. Para cerrar, solo quería agradecer al equipo del Lóbulo Temporal, especialmente a ti, Viviana, un especial agradecimiento a Viviana Corbalán por liderar a este gran equipo especializado y diverso que son ustedes.
y que a través de todo este esfuerzo han creado un trabajo de altísima calidad artística y pedagógica que esperemos que llegue a las escuelas y a las familias de los niños y niñas sordos. Súper, muchas gracias Constanza. Vamos a dejar solo como a modo de cierre, ojalá Rosario fuera muy muy breve, que hubo otra compañera sorda que para darle también la oportunidad de poder dar su comentario. Hola, ¿cómo están? Bien, yo soy Rosario y esta es mi seña. Y le quiero enviar un saludo a todas y todos y además felicitarles porque me parece muy bonito lo que hicieron. Felicitar también a Maca, Carolina por el trabajo realizado. Pero quisiera agregar a lo mejor algo importante sobre el proyecto que ojalá continúe para que los niños y niñas sordas puedan expresarse, puedan atreverse y ser igual, alcanzar el nivel igual que todos, ¿cierto? Bueno, yo recuerdo que en el pasado fui a lo mejor muy reprimida y me encontré con muchas barreras a medida que iba creciendo, pero me parece importante lo que el vernáculo visual a nivel pedagógico se puede hacer con los niños y que ellos crezcan cada vez más empoderados y con menos diferencias que otras niñeces, ¿cierto? Y eso me parece muy bueno, muy bonito además del proyecto, y quiero agradecerles y felicitarles al equipo. Eso quería comentarles. Muchas gracias, dijo Macarena. Súper, muchas gracias. Caro, ibas a dar las últimas palabras. Caro levantó la mano y después la bajó. Fue una... ¿Se arrepintió, parece? Caro, no te veo por ahí. Sí, 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 por ya. Favor. Algo importante. Sí, bien. Igual agradecerles también y aprovecharles a ustedes que están en su casa, a lo mejor a los coeducadores, a quienes están en escuelas completas de integración, a lo mejor si hay sordos, mostrarles los videos de YouTube y compartirlos. Por ejemplo, como lo dijo Lorenzo, que es coeducador, no importa, no está centrado a lo mejor solo en las infancias sordas, aprovecha de mostrarles también a los que son más grandes, a ver qué opinan y que comenten sobre el material. Eso, ojalá difundan para que lo vean, para que los niños sordos puedan ver y van a ver que van a estar felices. Eso, gracias. Eso, solo destacar lo que acaba de decir la Maca, yo creo que es súper importante la difusión. Somos un proyecto muy pequeñito, necesitamos crecer, necesitamos hacer más cápsulas, y si más personas se suscriben, nos opinan, eso también va repercutiendo en que nosotros podemos mostrar que hay mucho interés, que las personas lo están compartiendo, que hay una necesidad. Entonces yo creo que eso es fundamental, el apoyo de todas y todos ustedes, que puedan compartirlo con sus comunidades culturales, artísticas, educativas. Así que bueno, con esto cierro. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas ustedes, y esperamos sus comentarios ahí en nuestras redes sociales. Un besito muy grande y un abrazo. Nos vemos. Chao.